Saludos a todos, señores y señores. Te habla Slayer Fat, trayéndote otro nuevo combate del Asus ROG 2013. Evidentemente, si no has chequeado los episodios anteriores, chequéalos. Taeha en la parte superior, saliendo como el Terran Azul, su contrincante, su adversario. Está en la parte inferior como el Protoss Rojo, tenemos a Alicia. Torbellino es el mapa. Posiblemente veamos un juego macro por parte de ambos, tomando en cuenta que existe un 30% de chance de no saber dónde está el oponente en la primera base que intentes scoutear. Y les diré que este combate no va a estar tan fácil como pasó en el combate de Hyun versus Stardust, que yo les dije que iba a ser una serie entretenida. Probablemente, muy probablemente, esta serie también sea bastante entretenida, considerando que Taeha es uno de los jugadores que últimamente ha tomado una seria notoriedad a nivel mundial, porque aparte de logros en torneos importantes como ustedes conocen, uno de los últimos acontecimientos es la WCS de Europa, que llegó a una muy cómoda posición. Lastimosamente, no llegó a la ronda final. Sin embargo, dio una muy buena batalla contra Bomber. Evidentemente, no es lo único que ha hecho este terrano. Ha tenido otras participaciones importantes, como por ejemplo el Home Story Cup. Se llevó la galletita, hermano, en ese evento hace como un mes aproximadamente. Sin embargo, no veo construcción de expansión rápida. Lo que sí veo para él es una transición hacia 1-1-1, cuartel seguido de fábrica y después puerto estelar. No hay, eso sí, una refinería en su base principal adicional. Por lo tanto, no va a tener suficientes gases para hacer una locura como Banshees con Cloak. Lo que sí es seguro es que posiblemente venga un drop de minas. Es probable, sobre todo porque vino el escauteo, se dio cuenta que está la expansión. Esto puede ser beneficioso para él. Puede serle muy beneficioso este drop de minas con marines. Sobre todo porque Protoss está relajado con un solo portal y un complejo de robótica. Alicia llegando con el núcleo de la nave nodriza va a determinar la estrategia de Terran. Sabe más o menos cómo es el asunto y ya puede estar preparado. Pero un momentico, la mina viuda le quiso dar una sorpresa, pero no. Demostró las cartas. Va a tener un pequeño tiempo donde pueda hacer daño porque solamente tiene un persecutor tratando de hostigar. En este momento le dan gasolina a la Agamet, se moviliza también inclusive con un demonio directamente a la base principal. No tiene defensas en la parte superior, dropeando la mina, enterrándolo en el único lugar donde puede entrar ese persecutor. Los marines están empezando a atacar el pilón y también los trabajadores están recibiendo candela. 2 para la lona, 4 para la lona. Oh, más trabajadores. Oh, viene una sobrecarga, pero el daño fue hecho. El nexo planetario no hizo su trabajo a tiempo. La mina sigue activa, hermano. Hay que estar pendiente. Llévatelo para tu casa. ¡Ah! Se lo llevó para su casa sin problemas ese persecutor. Los daños no es tan fácil, hermano. ¿Cuántos trabajadores ha perdido en este momento Protoss? 13 trabajadores. Están llegando las transposiciones. Menos mal que completó los portales de transposición necesarios para tratar de luchar contra este Terran, que ese timing le sirvió enormemente. La base sigue, pero tiene escudos, esperando tal vez una ronda adicional, o tal vez precisamente el observador
para luchar contra esa mina que pues, se retira, no hay problema. Fue supremamente aceptable ese asalto por parte de Taeha. Capitalizó enormemente ese drop. Lo mantiene en este momento en el liderazgo, en lo que sería el primer juego de este mejor de 5. Pero Protoss, por lo visto, también quiere ser el agresivo. Quiere darle una cucharada de su propia medicina. Quiere ser el agresor. En el territorio de Terran se moviliza, llegando algunos los marines de inmediato. Búnker defensivo en la base de Terran. Transicionó decentemente hacia cuarteles, pero solamente tiene dos. Solamente hay dos disponibles, pero hay uno con reactor. Puede hostigar relativamente a Terran, sobre todo porque todavía no tiene el tercer cuartel que necesita para tener una producción al 100% de marines y un par de marauders si lo desea. También el steampack, hermano, está apenas en el 20%. Los marines no tienen steampack. Esto puede transicionarse en algo supremamente complicado para Terran. Señoras y señores, los números de persecutores están creciendo, escondiendo la mayoría. ¡Qué bonito! Para que no sepa qué es lo que viene. Pero Taeha lo percibe, lo presiente, lo huele en el aire, haciendo los búnkeres defensivos por si a las dudas. También trayendo trabajadores. Se da cuenta del asunto. Por este lado, un marine haciendo desastres. Por este lado empieza el combate, la reparación. Los trabajadores están luchando para adelante y para atrás, hostigando bonito el intercambio. Perdió un par de trabajadores. Mientras más tiempo pasa así, Protoss puede ser mejor para él. Los marines luchando. En cuanto a escudos, todavía está relativamente saludable el asunto para el Protoss. Pero ahora vienen con rondas adicionales de Zealot, señoras y señores. Se lanza entonces, viene ralentización de tiempo. Cuatro búnkeres, campos de fuerza para evitar que sea reparado el búnker. Para la lona el búnker, no puede reparado a tiempo. No puede, tiene que decir GG Alicia. Sabía que no le sirvió. Señoras y señores, el primer encuentro de este mejor de 5 ha concluido. No te retires de mi canal, porque de seguro vendrá el siguiente. ¡Hasta la próxima!